Bueno, estoy otra vez aquí y os voy a decir lo que me he comprado. Me he comprado unos updates para mis Bamboo Lab. Si habéis visto mis vídeos anteriores, habréis visto que me he comprado unas Bamboo Lab y estoy fabricando, bueno, estoy haciendo mi propia granja de impresoras y, bueno, todavía están dos por llegar. Aquí tengo tres y me vienen otras. Pero hay una deficiencia que tienen las P1P o P1S, como son mis casos. Tiene una deficiencia que para mí es bastante grande y es que el control con el que se maneja no es muy bueno. Entonces me he comprado esta cosa y no estoy patrocinado, ¿vale? Os la voy a enseñar. Sigamos, vamos a seguir con el vídeo. Pero antes de nada, bienvenidos una vez más a Eso de Ciencias. Y aquí hacemos de todo. Hacía tiempo que no lo decía, pero hoy me ha apetecido decir otra vez el lema este que digo, pero que no me quería enrollar. Y os voy a explicar lo que es el Panda Touch. Básicamente es una pantallita como esta que tiene la X1 Carbon, pero estas no la tienen. Y a mí me jode muchísimo. Y hay muchas cosas que no puedes controlar con la pantallita que viene de serie. Entonces vi este cacharro, me parecía que es súper útil, ya que, bueno, puedes controlar creo que 10 o 20 impresoras con una sola cacharra de estas. Me parece algo súper útil, la verdad, porque puedes controlar, por ejemplo, los archivos, puedes verlos, puedes controlar lo que son los ventiladores, puedes darle más potencia, quitarle, bla bla, un montón de cosillas. Los AMS también los puedes controlar, por ejemplo, si os fijáis aquí, te lo voy a enseñar. Si os fijáis aquí, ¿vale? Tú puedes controlarlo, pues esto es como lo que he comprado. Muy sencillo, es la... La ha desarrollado la empresa, y ahora mismo te digo, de Victribec. Aquí lo tienes, esa empresita. Bueno, pues para poder, pues, controlarlo como controlas esto, pero lo puedes controlar en el resto de impresoras. Lo cual, bueno, pues te va a facilitar y sobre todo es por comodidad. Porque sí, lo puedes controlar, ya estará el típico diciendo: ya, pero si eso lo puedes controlar desde la aplicación del móvil. Pues mira, normalmente no llevo el móvil trabajando porque es un cacharro caro y me suelo golpear con las cosas y me lo puedo cargar. Entonces, esto que vale 50 o 60 euros, creo que me ha costado, pues no vale como un móvil que vale 1.500 euros y que no siempre voy con el móvil encima, ¿vale? Y me resulta mucho más cómodo esto. Me lo he comprado por comodidad. Si no, si eres un hater toca pelota, pues a chuparla. Pasa el vídeo. Al siguiente. Bueno, vamos a colocarlo. No tengo ni idea cómo se coloca, pero creo que es bastante sencillo. Vamos a ver qué tal es y os voy a enseñar a colocarlo y cómo funciona, cómo se instala y todos los rollos que tenga que ver con esto. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Pum! ¡Ja! Bueno, veamos lo que trae así a simple vista. Y consta de dos cajitas. Herramientas. El soporte. Ah, unos tornillos. El cable de carga. Una llave. Esta cajita también trae. Donde vamos a cargar el cacharro. Bueno, con estos pines se cargará y lleva imanes y se acopla. Me imagino que irá aquí atrás. Y la caja, veamos qué es lo que trae. ¿Esto qué es? ¡Un patito! está bien, macho. Ay, 15 soportes más. ¿Esto qué coño es? Pues si lo quieres colocar en otro lado. Bueno, no sé. Creo que aquí se han liado y han metido de más. Bueno, no voy a decir que no. Pegatinita. Instrucciones. Y esto. Tiene un poquito ahí arañadita, ¿eh? Vamos a ver si se quita con alcohol. Ah, no, 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 vale. Creo que tiene... ¡Ay, sí, 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 sí! Vale, 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 vale. Me quedo tranquilo. Ya iba a ponerlos a parir. Y ya está, no trae nada más. Bueno, pues vamos a instalarlo. Bueno, lo primero que dice es que le pongamos estos tornillitos aquí. ¡Ea! ¡Estupendo! Vale, lo siguiente que te dice es que le quites el celo este y la pongas aquí. Las ranuritas estas es para ponerlas por el agujerito de aquí, ¿vale? Así te dice que lo pongas. Que le quitemos el fixo este y lo pongamos aquí. Pues venga, pues vamos a hacer eso. Y vamos a cuadrarlo exactamente para que no me dé un ataque epiléptico si no está cuadrado con el planeta y con la esto. Vale. ¡Ea! ¡Ey! Aquí hay una ranura, ¿eh? Donde está la tarjeta de memoria. No la piséis, no la piséis. ¿Vale? Siguientes instrucciones. Dice que le demos a power. Tiene... ¡Ay, va! Aquí tengo dos.
Ah, pues esto se lo pondré aquí. ¿Venía con otro? Pues a lo mejor se han confundido en el pedido y me han mandado el doble. Bueno, bienvenido sea. Bueno, pues ahora dice que le demos a Power y le demos al cacharrito donde pone batería. A ver si tiene batería, porque por lo visto solamente trae para media hora de batería. Inglés. Voy a conectarlo a la red y seguimos. Jefe, voy a por la contraseña. Bueno, mientras mi ayudante está haciendo lo de conectarlo a la red porque no me acuerdo de la contraseña, voy a deciros otro pasico que tenéis que hacer. Bueno, la pámpula, por la parte de dentro, que ahora vais a verlo, tiene una conexión para conectar el cable a la chisma de carga. Así que vamos a hacer eso. Conectamos este cable por aquí, ¿vale? A ver que lo veamos bien. Aquí, ¿vale? Aquí lo conectamos. ¡Tachán! Y este lo vamos a conectar a un sitito que os voy a decir. Ah, primero pasamos este por aquí, ¿vale? Que si no, luego no va a entrar. Por un agujerito que tiene la bambula aquí. Lo pasamos. Y este aquí. Me cago en la mar. Oye, que no es tan sencillo, ¿eh? Y eso que el puerto C lo inventaron para los torpes como yo, para que lo pudieran conectar. Ahí va, ahora. Vale. Y ahora las bambulas traen aquí, bien inteligentemente, este de aquí. Este puerto USB de 5 vatios y de 1,5 amperios, para que podamos conectarlo aquí. Despegamos un poquitito así esto. Y lo que tenemos que hacer es, pues, conectar el USB. No tiene más chicha. Vale. Y lo conectamos. Ey, ¿sabéis que el puerto USB tiene tres maneras de colocarlo? La primera vez que lo intenta que fallas, la segunda y luego cuando ya lo metes bien. Porque lo intentas, pero era la correcta. Le das la vuelta y no funciona. Le vuelves a dar la vuelta y esa es la que funciona. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, pues ya lo tenemos conectado. Toma, jefe. Ya lo tienes conectado a internet. Anda, trae, que me tienes contento. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es nombrar. Vamos a nombrar lo que es, pues, la impresora. Aunque creo que si lo conectas. Coño, con el imán. ¡Cuidado con el imán! Os puede rebanar un dedo. Si le damos scan, vamos a ver qué hace. Esto me da. Kit. Eres el típico. ¡Ay, mira! ¡Y me las escanea todas! ¡De lujo! Así es como me gustan las cosas. Facilitas. Por eso me he comprado esto. Vale, pues esta en concreto es la P1S. La nombré P1S1, P1S2 y la X Carbon. Cuando me lleguen las otras dos, pues bueno, pues ya las añadiremos. Vale, pues vamos a seleccionar a esa. Vamos a configurarla. Se llama P1S, código de acceso. Hay que meterle el código de acceso. Bueno, pues vamos a buscar el código de acceso. Vale, me ha costado un poquito encontrarlo, pero si te metes en configuración, en la ruletita esa, y luego te vas aquí, ahí encontrarás un cacharrito abajo del todo, ¿eh? Si bajas, que pone el código de acceso. Bueno, pues metes ese numerito. No te lo voy a enseñar porque no quiero que me pirates. Sigamos. Bueno, ya con la pantalla instalada podemos, pues, ver lo que vemos en la X1 Carbon. Por ejemplo, podemos ver, bueno, pues todos los parámetros. Podemos configurar desde aquí, que una de las cosas buenas que tiene esto, que ya ahora con esto podemos controlar la velocidad de nuestros ventiladores, algo que no podemos hacer con la que viene de serie, que es un mojón de primavera. Desde aquí podemos controlar los ventiladores. La interfaz es muy parecida a la de la X1 Carbon. Y aquí podemos ver, bueno, pues lo que hemos estado imprimiendo. Y le podríamos dar otra vez a imprimir. La verdad que está muy guay. Podemos ver la actualización. Y si tuviéramos el sistema de multimaterial, bueno, pues podríamos también controlarlo. Lo cual, pues bueno, me parece que son ventajas que vienen de puta madre. Y bueno, ahora vamos a conectar el resto. Una de las utilidades para mí muy grande que tiene es que a la hora de trabajar, todas mis impresoras siempre han tenido memory pen, pero las Bambula traen la micro SD esa y tendría que comprar para ellas. A mí me gusta, cada uno trabaja como le da la gana y eso es completamente respetable, pero a mí me gusta trabajar con memory pen. Tengo muchos comprados de anteriores impresoras, entonces pues me gasté un dinero en comprar estos cacharros de almacenaje y me gusta trabajar con ellos. Pues una de las cosas chulas que tiene es que trae un puerto USB y podemos manejarlo, tu granja de impresoras, todas al mismo tiempo con un memory pen. Con un memory pen, ¿no? Con lo que le metamos, ¿no? Pero mirad, te lo voy a enseñar desde cerca para que lo veas. Y esto es a lo que me refiero. Te vas. Bueno, y una cosa súper interesante es que puedes hacer grupos de trabajo que tú le das aquí a más
le das a grupo de trabajo y selecciona las impresoras que quieres hacer un grupo de trabajo, ¿vale? Yo ya he hecho un grupo de trabajo por ahora, que es este, que se llama granja, y selecciona a mis dos impresoras, las P1S. Entonces, de esta manera yo le meto en pen, que es que me parece súper útil. Y ahora ya le puedo decir yo, pues que me imprima, que me imponga a imprimir las dos impresoras al mismo tiempo. Voy a ver si tengo las bobinas cargadas y le damos. Pues no, no tenía filamento. Por cierto, voy a imprimir por primera vez con la bámbula con filamento tipo ASA. ¡Asa, asa! Algún día os enseñaré cómo se hace. Pero por ahora, bueno, vamos a cargar el filamento. Mira, vamos a cargar el filamento. Vamos a echarle un poquito de fijación. Porque para filamentos como el ASA hay que echarle mantequita. Por cierto, mirad, 3D Lag no me patrocina, pero me regaló estos botes. Por cierto, para imprimir ASA tenéis que cerrarlo, ¿eh? Cerrar completamente las ventilaciones, todo lo que tengáis, si tenéis algún mod preparado. Yo le he puesto estas gomitas antivibración. Yo que sé, algún día diseñaré algo, pero por ahora no le he hecho nada. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Reintentar y a cargar. Venga, a ver si carga ya de una vez. Bueno, vamos a hacer la prueba y a ver si realmente funciona esto. Vamos a ver la prueba y hacemos a ver si funciona. Bueno, es que lo he puesto aquí porque no tenía batería, ¿vale? Por cierto, la batería es una maldita mierda. 30 minutos dura. Bueno, en realidad me ha durado 45. Pero bueno, una mierda. Vale, pues le damos al grupo de trabajo y vamos a darle la memoria, cajas, sin timelapse, confirmar. Vamos a comprobar. Vale, se ha cargado. Perfecto. Print. Y se ponen las dos al mismo tiempo. Imaginaos cuando tenga todo esto lleno de impresoras, que les dé un solo botón y se ponga a cargar. Carga. Ay, Dios mío, la de tiempo que me voy a ahorrar con esto. Bueno, pues ya está. Ya sabéis, una de las ventajas que es por lo que lo quería y es por esto. Porque le doy un solo clic, todas las impresoras se ponen al mismo tiempo. Joder, ojalá las Creality hicieran esto y a mis impresoras pudiera hacerlo. Que sí, que lo puedo hacer desde el ordenador, pero es que estas cosas así me llegan, me resulta más sencillo que meterme en el ordenador, sentarme, hacerle pi 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 pi. Bueno, no sé. De seguro que hay un método. Tampoco soy ningún experto en la bámbula, porque llevo con ella 2 semanas y ya está. Me están por llegar 2 más y no tengo mucha experiencia, pero me parece que esto es pues un avance para la vida. Y bueno, hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. La verdad que me ha encantado, tengo que decir que me ha gustado mucho. Espero que funcione guay, ya os lo diré en los próximos vídeos. Me ha parecido muy sencillo instalar. Voy a poder con un solo botón darle a todas las impresoras. Mi idea es tener mínimo 10 impresoras. Por ahora voy a tener 5, tengo 3, están 2 de camino. Así que espero que funcione y ya os contaré qué tal me ha ido. Dejaré por aquí por donde me lo he comprado, que ha sido en AliExpress. Y nada, que como siempre digo, que nada ni nadie os amargue un día. Que tengáis un buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Os gustan estos vídeos? A mí me encanta. Se me ponen los pezones duros tunear las impresoras. Bueno, tunearlas, hacerle esas tonterías que no cuestan mucho dinero. Bueno, estos son 60 euros. Pero bueno, que me ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos. Chao, chao. ¡Chao!